Joder, tío. O sea, todavía estábamos sin sonido. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No, espérate. Venga. ¿Quién más? O sea, ¿qué hay por aquí abajo? Aparentemente nada. Entonces, ¿quién queda? Bueno, nos está marcando ahí uno, ¿no? De 30,9. Ahora sí, vamos a coger todo el loot final. Sí, el loot final, tío. A ver. Esto lo tiramos. Esto me lo como. Esto, 36... Pues crapeamos. ¡Cariño! ¡Ven! Oh my god. Oh my god. Ahora sí se escucha bien ya, tío. Ya me he dado cuenta, tío. Yo ahí diciéndote, ya está, hombre, Pablo, gracias por todo y tal. Y nada. ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Ha sido como un fracaso, tío. Un fracaso total. Bueno, pues venga, vámonos a por el loot final. Tenemos aquí rifles de asalto, algunas balas y partes. Aquí mucha bala, ¿no? Seguro. Mira, dos, este mod. Sí, macho, que me acojona, tío. A ver, tú, dron. ¿Te puedo pasar alguna cosa? Aunque sea poca. Esto lo podemos tirar. ¿Qué más? No estamos para mucha cosa en realidad, ¿eh? Uah. No estamos para poder coger mucha cosa, ¿eh?
Bueno, vamos a ir abriendo. Power Electronics, una revista de robótica, una de artículos eléctricos, Pop and Pills, una revista de medicina, esteroides y tela, tienda de armas, una revista de pistolas, pólvora y un mod. Venga, vamos a tirar el agua y pillamos ese mod. Muy buenas, señora enfermerita. Venga, esto lo scrapeamos y las vitaminas las podemos coger. Vale, por aquí nada. Vamos a abrir esto. Tienda de armas. Buah, nada, tío. Y aquí, pues vamos a abrir. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me fastidies. No me fastidies, tío. A ver, la novia. El feral. Más ferales. Este no sé dónde va, pero ya que estamos, ¿no? Pero todavía, tío. A ver, tío. Dejadme ir de nuevo. Por favor. A mí, a por mi giróscopo. Y es que claro, la estamos liando parda, ¿no? Aquí a tiro vivo. Yo lo entiendo, ¿eh? Que la estamos liando parda. Venga, y más, y más. Venga, el perrete ahí, míralo. Vale, y encima... encima dándole a nuestro giróscopo, ¿sabes? Y es que, claro, nosotros ya no deberíamos estar usando balas. No deberíamos. Venga, vámonos para adentro, que yo creo que ahora sí que tenemos espacio, ¿no? En el inventario suficiente. Espérate, que esta gente no se conforma, ¿eh? Estos vienen todavía por nosotros. Venga, que esto lo tenemos. Y es que parece que hacen las cosas a propósito, ¿no? Como para que estés aquí de espaldas. Y es que aún no hemos acabado la misión, ¿eh? Oh my god. Me atrevo a decir que todo esto es de la gritona. Todo esto es de la gritona. Venga, vamos a coger todo ya, tío, de una vez. Y nos vamos para arriba a buscar ese zombie que tiene que quedar por ahí. Vacía, vacía. Vale. Venga, que nos dice que está en el piso arriba. Por aquí no se puede subir.
Camión del ejército intacto. ¿Pero por dónde entran? ¿Bajan por aquí? ¿Por plena puerta o qué? Yo creo que sí, ¿no? Vale, pisos para arriba. Mira a la señora. Madre mía. Claro, aquí en lo que hemos abierto antes nosotros. Aquí en lo que hemos abierto antes nosotros es donde se nos cuelan. Venga. Ya se calman ustedes, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién queda por ahí? Más arriba. Bueno, vamos a ver si acertamos el piso. Míralo ahí arriba. Vale, este es el piso. Y esta es la vivienda. Oh my god. ¡Hala! En toda la cara me ha botado el cabrón. En todo el careto, tío. Es que de verdad, ¿eh? Hostia, último vendaje, ¿eh? Yo no me lo pondría, ¿eh? Algo de gasolina. Es que no podemos ya. No podemos ya con nada. Bueno, listo, ¿no? Ahora sí. Habla con el vendedor, señores. Por fin. Por fin. Mira, tenemos una de fabricación de palos y otra de herramientas de recolección. A ver lo que hay en la nevera, que seguro que es caca. Bueno, mira, me lo voy a beber. Agua turbia, no la quiero. ¡Venga! ¡Droncito! ¡Que nos vamos para abajo de nuevo! Venga. Y aquí que ya estamos en la calle. Bueno, en realidad se salía desde el parking, ¿no? Pero se supone que tenemos que poder salir por donde ellos entran, ¿no? ¿Sí o no? Vale, sí, pero no quiero bajar para abajo. Por aquí. Por aquí que es por donde ellos entran. 21:40, ¿vale? A punto de anochecer. Venga, se calla usted. Que ya va siendo hora. Vamos a echar un ojito a estos buzones, ¿no? ¿Valdrá la pena? Ojo con los buitres. Cuchillos. Tía, mira, áreas de trabajo y trampas. Mira que lo estoy diciendo, ¿eh? ¡Hala! Aquí tenemos un buzón más. Yo no sé si vale la pena seguirnosla jugando. Está a punto de anochecer. Está a punto de anochecer. Y lo mejor que podemos hacer es pillar nuestro girocóptero. Y con esa luz miserable que tiene. Vamos a ver si despegamos. Sí, despegamos. Vale, señores. Bueno, pues estamos en el aire. Y supuestamente a salvo, ¿no? Vamos a ver el airdrop, ¿lo tenemos aquí? Sí. Vale, vamos de encabezados hacia el airdrop. Me gustaría volar un poquito más bajo. Vale, ya lo tenemos ahí, ¿eh? Pero bueno, sí, un poquito más bajo. Que nos facilite, ¿no? Uf, yo no sé si... Si vamos a poder luego aquí... you
¡Venga! Señores, ¿qué más? Venga, ahí está. ¿Dónde está el airdrop? Ahí, 19 metros. Vamos a ver si hay alguna cosa interesante. Pues mira. Áreas de trabajo, antibióticos herbales, conjunto de armadura militar y conjunto de fabricación de revistas. Vamos a abrir las revistas. Dos de palos, dos de armaduras y dos de áreas de trabajo. Vale, dicho esto, creo que estamos un poco jodidos para el despegue, ¿vale? Sí, sí, sí. Un poco jodidos para el despegue. Yo no sé. Sí, quizá lo mejor que podemos hacer es esto. No, tío, no me fastidies. Reparamos. Está al 99. Creo que la hemos hecho arder, ¿eh? Bueno, hay que despejar un poco la pista. Ojo con los ferales. Venga, que viene un poli por ahí. Vale, señor. Venga. Hay que despejar pista. Porque si no, no despegamos, ¿eh? ¿Quién más quiere morir? Venga, abrimos un poco más de camino. Yo no sé incluso si valdría la pena quitar este árbol de en medio. Yo creo que sí, ¿eh? Que ya tenemos bastante pista, ¿eh? Venga, en cuanto nos den un poco de calma. Quitamos la marca de airdrop 6. Que ya lo hemos cogido. Y ahora sí. ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! Venga, viramos hacia nuestro Kelly. Y yo no sé a qué hora vamos a llegar. Pero tenemos 6,3 kilómetros por delante de aburrimiento absoluto. Porque, como podéis ver, no se ve nada. Estamos en plena noche, con un montón de niebla, así que nos vemos allí. ¿Verdad que sí? Ahí estamos ya, señores. Entrando en nuestro territorio. Fijaos en el mapa. No nos fiemos todavía. Aunque podemos empezar, yo creo que el descenso, ¿no? No vemos absolutamente nada. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí vamos bien. ¡No! Hostia, macho, que casi aterrizo en el huerto, ¿sabes? Oh, yeah, ¿no? Bueno, qué poco alumbrado que está todo esto, ¿no?
Vamos a ver. Cosas para vender. Pa, 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 pam, pa, pa, pam, pa, pam, pam. Cosas para vender. Motosierra level 6. Me llevo también esta caja. Y bueno. Ven. Vamos a ir dejando material. Yo no sé si esto está para despegar aquí. O lo vamos a tener que acabar cogiendo. Bueno, pues a poner un poquito de orden, ¿no? Vamos a empezar con las cosas para vender. Venga, dinerito. Revistas. Rampa de dardos. ¡Jo! ¡Jo, que, yo la, que esto es lo que yo quería, eh! Juego la trampa de dardos, eh. Esto me lo como. Y así abrimos hueco, ¿no? Vamos a soltar algo de munición. Medicinas. A ver, dron. No me lo puedes dar todo. Tenemos más medicinas. Sí, salsita del abuelo. Venga, para vender. Esta motosierra, es que yo no sé, fíjate, tenemos una aquí de nivel 2. Pues esta es la que se va a quedar aquí, ¿no? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Dame todo lo que tengas, dron. A ver. Hormigón, mira, aquí voy a meter la trampa de dardos, ¿vale? Porque esto lo vamos a usar para la próxima horda, señores. Y llegados a este punto, creo que mis botas son de nivel 6, ¿verdad? 15,8, 15,6. Sí, señor. Pues sale, ahí se quedan para venderse también. Abrimos la armadura militar, abrimos el de comidas, fabricación de armaduras. Bueno, pues como es de nivel 3, también se queda aquí para vender. Pam, 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 pam. Soltamos todos los mods, luego ya veremos si hay alguno que se pueda poner como este. Tenemos ya la caja de mods también a tope, ¿eh? Bueno, amigos. A ver. Lo vamos a dejar aquí. Solo nos queda poner en orden las cositas del giróscopo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo, de esa última parte del hotel Aldrich, este, como se llame. La verdad es que ha sido un fallo garrafal al principio no tener micro, pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas del directo y son cosas del ayer, que ya han pasado, que no se pueden arreglar. Es lo que hay. No pasa nada. En el próximo iremos a por la recompensa, volvemos al vendedor, como dice la zona superior derecha de la pantalla, a ver qué recompensa nos dan y cuál va a ser la próxima misión. Suscribíos, dejadnos un buen like, compartid el vídeo, que ya sabéis que todo eso ayuda un montonazo, y nos vemos en el siguiente, así que mucha suerte y hasta la próxima.